Hay sueños que nunca se ven cumplidos. Sueños que abandonas, que por mucho que te esfuerces, son solo eso, un simple sueño. Pero también hay sueños que se cumplen cuando menos te lo esperas. Sueños que de un día para otro se hacen realidad. Todavía para mí esto es... estoy en un sueño y la verdad que para mí ha sido una noticia más que agradable o más que inesperada, ¿no? Anoche Beñá soñó con ser convocado por su selección, defender a su país aunque solo fuese en un amistoso, sentirse uno de los 21 mejores jugadores del territorio español, recibir una recompensa a su espectacular temporada. Y Beñá ha hecho muy buena temporada, es un jugador que encaja, yo creo, bien dentro de nuestro estilo, con buen toque, buena posición de balón, el Betis ha jugado muy bien. Soñó que sus dos goles al Sevilla valían algo más que 3 puntos para él, que su temporada podría valerle para conseguir su primera convocatoria con la selección española, que Del Bosque le daba la oportunidad de su vida a sus 25 años, que tras nombres como Gordillo, Joaquín, Alfonso, Juanito, él sería el próximo bético en vestir la roja. Hombre, la verdad que para mí es un halago, ¿no? Que Vicente hable así de mí. Y la verdad que todavía no... tío, es que todavía no me lo creo. Hoy Beñat ha recibido una de las mejores noticias de su carrera deportiva. Su llamada a la selección revaloriza al vasco de forma insospechada. Hoy Beñat ha demostrado que por muy difícil que parezca tu sueño, con trabajo y esfuerzo, todo sueño es posible.